Arratsaldeon denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Defendatzen dugun hiri ereduaren inguruko hainbat hitzaldi prestatu ditugu Laberrin. Lehenengoa, gaurko da hiri inklusibo parte hartzaile eta integratzaile beterantz izenburupean. Como decía, desde Udalberri Bilbao en Común hemos preparado una serie de charlas para debatir sobre el modelo de ciudad que defendemos. La primera tiene lugar hoy bajo el título, como habéis visto todas y todos, hacia una ciudad inclusiva, participativa e integradora. Contaremos con dos mujeres, a mi entender, de lujo, María Eugenia Rodríguez Palop, que nos hablará sobre qué modelo debe guiar nuestras políticas locales, y Andrea Trasparne, que abordará el tema Retos de Bilbao ante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y empezaré, haciendo un diagnóstico muy negativo del municipalismo o de la ciudad que nos han dejado en herencia a lo largo de estas décadas. En este tiempo hemos vivido en muchos lugares de España pues una forma de caciquismo inmobiliario basado fundamentalmente en una gran falta de control y transparencia y en un modelo de financiación vinculado al ladrillo, ¿no? Desde que se liberalizó el suelo en el 98, pues lo que ha habido ha sido un gran caos en la inversión y se ha impuesto de alguna forma la idea del municipio como máquina de crecimiento. Es decir, el municipio estaba obsesionado con obtener inversión y los municipios se han convertido en especies de agentes empresariales, ¿no? Que incluso tenían que crear y pagar una marca, ¿no? Lo que se llamaba el branding urbano. Digamos, lo que se instaló en los municipios en esa época, a mi modo de ver, fue una forma de gobernanza neoliberal, una institucionalización de la presencia privada en las administraciones locales y bloques oligárquicos, en realidad, en los municipios, compuestos por un maridaje entre la clase política local, los agentes empresariales apoyados por los medios de comunicación locales y las cajas de ahorro. Lo que nos ha quedado han sido ciudades de las que nos va a hablar Andrea, ¿no? Andrea nos va a hablar de cómo mejorar eso, ¿no? Pero ciudades que en realidad han sido espacios físicos, en realidad insostenibles, ¿no? Donde se ha dado, por un lado, una confusión, un espacio indiferenciado, que es lo que ha generado la ilusión o la corrupción urbanística, la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y, por un lado, la confusión y, por otro lado, la fragmentación, ¿no? De alguna forma, esos ciudadanos encapsulados en lugares privados, segregados, ¿no? En lo que se llama la conurbación urbana, ¿no? La conurbación que elimina, de alguna forma, la idea de espacio público y que imposibilita las relaciones urbanas, el diálogo político y la gestión ciudadana. Es lo que llamaríamos la no ciudad. En la no ciudad, los ciudadanos no son ciudadanos, son clientes, son votantes, son consumidores y carecen de sentido de la pertenencia. En realidad, son ciudades que se plantean a partir de barreras y fronteras arquitectónicas que convierten, digamos, a la ciudad en un lugar inaccesible y que, de alguna forma, segregan y excluyen a los más vulnerables, que son precisamente los que más necesitan de la proximidad y de la integración, ¿no? Bien, ¿qué tipo de ciudad se quiere plantear o qué tipo de ciudad es la ciudad alternativa a esta, ¿no? Nosotras debemos concebir la ciudad como un espacio relacional de co-ciudadanos. No solamente es una aglomeración de individuos ni de servicios colectivos, no es tampoco solo un conjunto de instituciones ni aparatos administrativos, sino que la ciudad tiene que reflejar también las tradiciones, las costumbres, las actitudes, los sentimientos, la identidad, los procesos vitales de las personas que viven la ciudad y que la reconocen como un espacio propio. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Pues voy a hablar más de lo que nosotros notamos que le falta, que lo que tiene, porque en realidad en lo que nosotros estamos trabajando en este grupo de trabajo es en lo que creemos que le falta al plan, porque creemos que esa es nuestra batalla, intentar convencer de que incluya algunas de las cosas que nosotros creemos que le faltan o que intuimos que le faltan. Y por eso, quizás, lo siguiente, bueno, ¿por qué es importante la ciudad? Ya lo he dicho, ¿por qué es importante la participación ciudadana? Incluso aunque el margen de participación sea tan pequeño como el que se nos da, por todo lo que ha dicho ella antes, es importante demostrar un interés activo en participar, porque si no, no conseguiremos que abran más ventanas a la participación. Es decir, si no es por la insistencia de la gente, no va a haber un proceso participativo en más cosas. Y no puede ser que la participación solo vaya a derivar en si queréis que
en Olabeaga haya 8 bloques de viviendas o 4 bloques de viviendas y 4 pabelloncitos industriales, porque eso no es lo que va a hacer la ciudad. Lo que va a hacer la ciudad es toda esa parte legal que hay debajo, además de otras decisiones. Entonces, tenemos que luchar como ciudadanía, como los verdaderos dueños de la ciudad en la que vivimos, por participar en todo lo que tiene que ver con el plan y no solo en las maquetas. Porque Bilbao no se ha convertido en una metrópoli de servicios avanzados. No se ha convertido, tanto no se ha convertido que las dos torrecitas pequeñas que van al lado de la Torre Iberdrola que tenemos aquí ya no son oficinas como tenían que ser, sino que son viviendas. Y la torre de la BBK que tenía que ir enfrente no se ha llegado a construir. ¿Por qué? ¿Y por qué no nos hemos dado cuenta que no ha funcionado? Pues porque al mismo tiempo entró la burbuja inmobiliaria, produjo aquí nuestro amigo Íñigo le llama el tsunami inmobiliario de la ciudad, y entonces lo que produjo fue que se residencializó todo ese suelo terciario. Ese suelo terciario que tenía que haber sido oficinas y tenía que haber sido el centro económico de la ciudad, ha pasado a ser todo residencial. Creo que si ahora se lo pudieran plantear, pues tampoco hacían la Torre Iberdrola y ponían más viviendas y no les hubiera pasado nada. Entonces, yo creo que la burbuja inmobiliaria, que no tuvo un alcance tan grande como en otros municipios, sí consiguió aquí tapar el hecho de que el modelo propuesto no terminó de funcionar. El problema es que desde entonces nuestro ayuntamiento parece empeñado en encontrar otro efecto Guggenheim, y no hay otro efecto Guggenheim. Esa no puede ser la apuesta de ciudad. La apuesta de ciudad no puede ser seguir intentando hacer lo mismo que nos salió bien una vez, porque ya no estamos en el año en el que eso salió bien. Da la casualidad que ya han pasado muchos años y lo que tenemos que encontrar son nuevas propuestas que vuelvan a salirnos bien y que nos pongan en el momento en el que estamos. Yo creo que todos esos municipios de los que hemos hablado que se han encontrado con una enorme crisis, uno de los motivos, todos lo sabemos, son todos esos equipamientos excesivos, vacíos, que tienen. Entonces, es evidente que el modelo Guggenheim se ha agotado. Es una pena, pero entiendo que todo lo que ha quedado por decir y de todo lo que nos han contado tanto María Eugenia como Andrea, entiendo que va a haber muchas preguntas, porque además hay muchísimas personas a las que os agradecemos que hayáis venido, por supuesto. Entonces, si os parece, abrimos un turno de palabra.